Si aquí en el Congreso Nacional crecen las expectativas de que el día de hoy podría ser sometido vía el Senado de la República el proyecto de ley que crea la necesidad de una reforma constitucional. En medio de un gran clima de tensión e incertidumbre, los diputados de la corriente del expresidente Leonel Fernández advirtieron que enfrentarían cualquier iniciativa de lesionar la Carta Magna. Que si lo presentasen hoy, pues tendríamos una posición igual e inclusive llamaríamos al país a repudiar esa acción a nivel nacional. Si a final de cuentas este despropósito, esta aberración se comete, nosotros vamos a seguir apoyándonos en los medios que la Constitución nos permite, que son la protesta cívica. Entre los legisladores que siguen al presidente Danilo Medina, hay plena seguridad de que en el Congreso se aprobará la modificación constitucional mediante la convocatoria de la Asamblea Revisora. Es dentro de los 15 días que debe de comenzar el proceso de reforma, de modo que hay tiempo y además se puede convocar una legislatura extraordinaria. El proyecto pasará y que se modificará la Constitución de la República. Los diputados del Partido Revolucionario Moderno insisten en que estarían firmes ante un cambio de la Constitución que beneficie al presidente Danilo Medina. Nosotros tenemos nuestra propia agenda y es una decisión tomada desde los inicios de nuestro partido. No a la reelección y punto. En tanto que el Partido Reformista Social Cristiano mantiene una posición neutral en torno al debate surgido en el PLD sobre la Constitución. No podemos plantear nosotros una posición de una cosa que no existe, aquí no ha llegado eso todavía. La mayor atención fue centrada en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados, donde fueron aprobadas dos resoluciones, aunque con el quórum mínimo de 96 votos. Los danilistas, reformistas, PRDistas y aliados levantaron sus manos, mientras los leonelistas y el PRM se abstuvo de votar.